El ex jefe de la policía es arrestado por el Consejo de Seguridad, organismo bajo las órdenes del gran jefe. Cuando el presidente decide actuar, su hermano, el diputado Valdivieso, es secuestrado como parte de un oscuro plan. La única forma de salir airoso es que se llegue al convencimiento de que, sobre las ruinas de la democracia, no hay ganadores. Esta es la trama de la más reciente producción literaria de Rosemary Tapia. Su título, Se presume culpable.